En el vídeo de hoy os voy a enseñar todo el contenido de la caja confeti y cositas que me llevé del stand de la papelería de Lola en la Feria Scrap Crea y Decora de Madrid de este año. ¡Hola mi gente! ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos al canal! Bueno, hoy un vídeo un poquito más largo porque son distintas cosas de la papelería de Lola, ¿vale? Lo primero, la caja confeti, que es una caja sorpresa mensual, donde viene material pues sorpresa, evidentemente, un poquito orientado pues a la tarjetería, a hacer pues tarjetitas, etiquetitas, pues ese tipo de cosas, ¿vale? Así que voy a abrir las cositas con vosotros. Y como estuve en la feria Scrap Crea y Decora, pues pasé por su stand, me compré un sellito y me llevé alguna que otra cosa que os voy a enseñar también. Así que da un vídeo pues como muy de la papelería de Lola, pues todas las cositas os las enseño. Y de paso voy a hacer una paginita de Art Journal. Ya yo os he avanzado un poquito lo que me he llevado. Voy a hacer una paginita, así que hay como un poquito haul de dos cositas diferentes y un proceso, así que no sé si va a quedar el vídeo largo, lo tengo que editar ahora. Así que espero que os guste mucho, mi gente. Os dejo los enlaces abajo en la descripción. Un momentito, antes de que nos pongamos con el vídeo. Ya sabéis que yo tengo que ir mendigando que os suscribáis, que me mandéis, que me dejéis algún comentario, que compartáis el vídeo si creéis que le puede gustar a alguien que conozcáis. ¿Por qué? Porque es que si no, YouTube, es que de verdad, los vídeos necesitan mucho movimiento para que los vea más gente y así la gente que hacemos vídeos cobremos un poquito más y podamos mantener los canales, porque si no es imposible. Así que siempre ahora tengo que estar mendigando este tipo de interacciones, pero si te gusta el vídeo, pues me puedes regalar un like, si te apetece, pues me puedes poner algún comentario o algo y yo pues estaré tan feliz de que el vídeo tenga interacciones y YouTube, a ver si, pues eso, ¿no? Bueno, el tema de mendigar acaba aquí. Vamos a la mesa, os enseño todo en detalle. Espero que no sea un vídeo muy largo, que se os haga entretenido. Os mando un besito enorme, espero de todo corazón que estéis súper, súper bien. ¡Mua! Bueno, chicas, pues esto es lo que os enseño, que ya luego adelanté por los reels de Instagram. Si no me sigues en Instagram, no sé qué haces, no sé qué esperas, porque por allí subo contenido que por YouTube pues no se ve, pues como reels y distintas cosas. Así que bueno, pues por allí avanzo cositas, enseño pues procesos que por YouTube pues no los subo, aunque trato de subir shorts por aquí en YouTube, pero se me olvida muchas veces. Entonces bueno, si eres una persona que utiliza Instagram, pues no te olvides de seguirme por allí. Vale, pues tengo esto, que como os he dicho, me lo llevé en la feria del stand de la papelería de Lola, y es este journal con este tipo de papel tan chulo, como tan, no sé, tan chulo chulo, como artesano, sabéis, ¿no? Con todos estos bordes, como de mucha calidad, y no sé, me parece súper divino. Y encima este tamaño más chiquitín, porque tengo uno igual de un año que estuve en Barcelona en una feria, y lo tengo de un tamaño más grande, que la verdad es que ni lo he usado porque era muy grande, yo creo. Y este tamaño, así más chiquitito, en tamaño A6, me parece ideal. Mirad, o sea, divino, súper bonito. Y también tengo este rollo de washi tape, que miradlo, qué monada. Mirad qué monada. Vienen como flores, aquí pone París, vienen algunas letritas, cositas así. La verdad es que, a ver que lo enseño bien, súper mono, súper bonito, súper ancho, me parece divino para usarlo a trocitos, podemos hasta llenar una hoja entera y viene bastante cantidad, ¿veis? Este otro, que es bastante, como bastante divertido porque es transparente, mire, con esta pegatina, y aunque sea transparente, que mirad, a lo mejor no estáis viendo, a ver si, a ver. Aquí con el journal igual lo podéis ver mejor con el fondo, ¿veis? Tiene etiquetitas, florecitas, como fondos, algunas palabras, ¿vale? Y es transparente, pero tiene pegatina, ¿vale? O sea, no es una tira de acetato así ya, sino que tiene adhesivo, así que lo podemos pegar. O sea, como un washi tape, pero así como más plástico, ¿vale? Lo voy a cerrar. Y es como todo como muy bonito. La verdad es que ahora no sé si es todo de la misma marca,
pero bueno, digo yo que lo tienen que tener en la tienda de la papelería de Lola. Estos estaban en su stand, tenían una cestita con sus cosas. Estas stickers, estas pegatinas de sellitos así florales, botánicos, así como muy vintage, que me parecen súper monas. O sea, ya sabéis, siempre meto sellitos en todo, es que me encantan. Y mirad esta hoja tan chula con el papel, es de este estilo, como un poquito más grueso, como artesano, con estas letras así, me parece divino. También para usar a trocitos o lo que sea. Y me pareció muy guay. El journal, pues es de la marca Epigram, me parece. Y viene aquí esto. Creo que es una marca francesa, pero creo que, pues eso, que es un papel artesanal, que es de algodón. Y bueno, pues todo eso, que la verdad es que es muy mono. Pues esto me llevé del stand de la papelería de Lola, que me lo regalaron. Y haré cositas con ello. Seguramente en forma de reel, no sé si grabaré algún proceso para aquí, para YouTube, o será un proceso más explicado, aunque suba reel, igual hay proceso más explicado en forma de tutorial en Patreon. Ya sabéis que los procesos creativos así más tipo tutoriales los estoy subiendo por allí a esa plataforma, estoy muy contenta. Y entonces pero reel seguro que subo con esto, porque me parece una monadita total. Tengo ganas de hacer un art journal simplemente así como con composiciones. Así que bueno, pues en esto que os quería enseñar. Así que nada, esto os enseño de la papelería de Lola de la feria. Pero es que en plena feria me llegó la caja confeti, que por supuesto la abrí por la noche. Me la recogieron y me llegó pues la cajita. Que os la enseño porque está así pintadita. ¿Y qué ha llegado este mes? Mirad, tintas de Simon Harley. Ya sabéis que el mes pasado también llegaron cositas de Simon Harley. Y esta vez pues son tintas, ¿vale? Yo creo que se pueden usar tipo las Distress. No sé si harán los mismos efectos, pero las voy a probar con vosotras. Tengo tres colores, son de Ranger, ¿vale? Son de Simon Harley con Ranger. Y tengo el color Piggyback, el color Overzealous. La verdad es que no sé qué significan todas estas palabras. Y el Over the Moon, un poco más sencillo. ¿Qué son? Pues este rosita, a ver cómo son. La verdad es que nunca había probado tintas de este chico. Uy. Ah, vale. ¿Está pegado o qué? Esto viene. Que no podía, queridas. Vale, es un rosita como así cantosito por lo que parece, pero a lo mejor luego no queda tan cantoso. Uy, huelen súper bien, me recuerdan a la Archival. Este verde y el amarillito, que no lo puedo abrir. Vale, que parece muy naranjita, pero seguramente no sea tanto. Voy a ir a por una hoja. Vale, he sacado tablita. Tengo por aquí tres trocitos de papel de mix media y voy a hacer esto. Vale, uy, mi móvil. ¿Veis? Parece como mucho más fosforito de lo que es. Es un rosa súper suave. Súper rosa, súper como palo, un rosa palo, más parecido a la portada que al tampón este. La amarillita esta, Over the Moon, que parece súper naranja, pues es amarillita. Y ya está. Pues como en la portada. Y la verde. Mira, esta es como un poquito más potente. Pues como en la cajita. Lo que quiero ver, que es que no lo tengo yo muy claro. Me voy a poner aquí los pincelitos. Voy a probar a acuarelar. Porque yo creo que son... ¿Veis?
se pueden hacer cosas. A ver. A ver cómo reaccionan. Echando un poquito de spray. O sea, no creo que sean igual que las distress. Tampoco van a sacar otras iguales teniendo ya las distress. Pero son de estas que podemos usar con agua. A ver, ¿veis? Hacen algún efecto. Más ligerito que las de distress. Y ahora voy a probar a estampar. Como siempre, voy a utilizar pues mi sellito, que es el que tengo aquí ya montado. Parezco un poco egocentrista, pero es el que tengo aquí a mano. A ver. Bueno, ahora esta está un poco mojada, pero bueno, hacemos la prueba. Estampa bastante bien. Tengo el sello un poquito sucio porque estampo mucho con negro y tampoco es que lo limpie yo demasiado este sello, pero estampan bastante bien. Voy a repetir la verde, que yo creo que he estampado encima de mojado. Voy a ponerlo de este lado para que lo veamos. Estampan bastante bien. Si me preguntáis por este sellito, me lo hicieron hace 1000 años cuando empecé el canal en la empresa Live Laser, pero creo que ya no los hacen, así que bueno, que seguramente que alguien me vaya a preguntar. Uy, tienen plastiquitos por aquí. Y pues nada, pues tintas muy chulas que para distresar, ¿sabéis lo que os digo, no? Distresar es, o sea, como para difuminarlas así, pues perfectas. Es que este es muy clarito, este verde se nota un poquito más, pero mirad, para hacer así fonditos degradados, creo que la verdad es que son hasta mejores que las de distress, porque quedan como muy muy fundidito, muy bien, ¿eh? Me parece que estas van a ser muy para utilizar con stencil y tal, porque mirad, es que no se marca absolutamente nada. Chicas, creo que para difuminar así para stencils con el tipo de pues de cepillitos de estos y demás, creo que he mojado todo, qué lista. Creo que está mejor que las distress, tengo la sensación. Así que pues nada, estas tres tintitas muy muy chulas, la verdad. Si hacéis tarjetería y utilizáis stencils y difumináis para los fondos con las tintas, la verdad es que las veo que están bastante bien. Os enseño más cositas. Este pegamento, que es permanente, que va en rayitas y es rellenable, o sea que podemos comprar los recambios. Y es de la marca Spellbinders. La verdad es que estos pegamentos yo los utilizo muchísimo para tarjetería, para el Project Life, este tipo de adhesivos. La verdad es que a mí me gusta un montón. Y mirad, os voy a enseñar eso de las rayitas. No es una tira entera como la cinta de doble cara normal de rollo, sino que, a ver si me lo enfoca, va a rayitas, ¿veis? Que tiene trocitos, rayitas. Y así pues como que creo que funcionan mejor los adhesivos que vienen en este formato, así como de con aplicador. Creo que funciona mejor si son puntitos, rayitas, porque las tiras enteras muchas veces, como con el queso de la pizza, que sale un hilo así, pues tengo la sensación de que pasa eso. Así que este, súper guay, porque este tipo de pegamentos se utilizan un montón. Ha llegado, aparte del confeti que trae la caja, estos foam adhesivos que vienen en forma circulito. Vienen 60 de los pequeñines y 28 de estos grandes. Son de 2 milímetros y pues así son, mira. Pues unas cuantas tiras. Esto se utiliza, que lo tiro, se utiliza muchísimo. Yo, este tipo de pegamentos, pues ya no solo para tarjetería, que ya sabéis que esta caja está orientada a tarjetería, tags y todo esto, sino para álbumes, para todo tipo de proyectos. Cuando quieres dar un poquito de volumen, pues esto siempre, siempre se utiliza, al menos yo. Y el sello que ha venido este mes, que al final siempre es lo que a mí más me gusta, es este de Spellbinders. Me parece muy mono. Es como un ratoncito o una ratita que le está echando florecitas. Mirad, a otra más chiquitina. Y está ahí como, ¡yeah!
O sea, está como ¡yuhu! Florecitas. Y me parece que es muy mono. Es de estos de goma, ¿vale? O sea, no es de los acrílicos. Que estos sellos se diferencian de los acrílicos en que son como de mejor calidad, que estampan mucho más detallado. Así que, mirad, lo voy a sacar. Me parece súper mono. Me parece súper tiernito. ¿Veis? Este sellito que tiene como mucho detalle, mucho como mucho pelito, mucha florecita y todo eso, me parece muy mono. No veo que sea un sello tanto como para colorear, porque si os fijáis, a la que pongamos la tinta negra se va a llenar todo de negro, ¿vale? Podemos aplicar la tinta a trozos, utilizar acuarela, pero bueno, habrá que probar. Porque no es tanto un sellito para colorear. Me parece divino para utilizar con el journal. Porque le podemos estampar así, por encima de unas manchas de acuarela. Y puede quedar divino. O sea, la combinación de este sello con todo esto que me dieron en la feria me parece estupenda. Así que esto es lo que venía en la caja confeti. Así que, ¿cómo lo veis? Todas estas cositas nuevas. La verdad es que pues un montón de cosas, como os voy enseñando todos los meses. Mogollón de cositas. Creo que este sello definitivamente lo voy a usar con este journal. Mirad, yo los sellos los suelo abrir así hasta que me aguante el plástico en el que viene y ya lo cambia a una funda, porque así la verdad es que se aprovecha más que estar todo el rato abriendo y cerrando. Entonces, pero me parece una monada esto. House Mouse Design, debe ser la ilustradora o el ilustrador, debe ser, ¿vale? Que ha estampado esto, o sea que ha diseñado e ilustrado esto. Me parece una monadita. Lo único que, claro, para pintarlo así, a lo mejor con la técnica No Line Coloring, es otra opción, ¿vale? Es otra opción, la verdad. ¿Veis? Porque esto se te tiene que estampar tal que así. Yo creo, como viene aquí la imagen, entonces lo podemos estampar con No Line Coloring y luego pintar. Pero bueno, puede ser trabajoso, trabajoso, Puede ser trabajoso, trabajoso. Yo igual lo estamparía con una tinta no muy negra para que no quede un borrón. Bueno, no lo sé, lo tengo que probar. Si queréis lo pruebo con vosotras y ya está. Que para eso están estos vídeos. A ver. Vale, tengo un trocito aquí de papel y lo que voy a hacer es sacar la... La Stamp Perfect, que es la base esta de estampado que yo tengo. Como es un sellito de goma, pues le quito esto. Voy a pegar esto aquí y vamos a probarlo en negro, ¿vale? A ver qué tal. Vamos a valorarlo, a ver qué tal para colorearlo y demás. Por si os interesa, si no habéis pillado la caja confeti, igual podéis pillar el sellito solo. Así que vamos allá con la VersaFine, que es como en plan negra, ¿vale? Vamos a ver cómo estampa esta rata y vamos a valorar cómo podríamos darle color. Porque si no, podemos aplicarle color poco a poco con algún cepillito o algo. Pero es bueno, trabajoso, Vale, para esto tengo la setita esta. Que la verdad es que facilita un poquito estamparlo bien. Y mirad, queda súper mono. Yo creo que para hacer un no line es bastante trabajoso, O sea, yo creo que queda muy bonito así en blanco y negro. Es que creo que así, rollo, como una tarjetita así como vintage, en un papel así envejecido, o con los bordes rasgados y así, creo que está monísimo. Me parece muy mono. Así que, aún así lo podemos pintar, Voy a limpiar esto. Y pues eso, chicas, no sé cómo voy a plantear esto, porque yo me imagino... Esto según vaya llenándolo se va a poner gordísimo. Aquí no puedes poner cosas de mucha capa, mucho volumen. Porque, jolín,
La verdad es que, o sea, se va a hacer, si no, súper así, súper gordo. Pero podría ser una buena portadita para el journal este. La verdad, el sellito, me da miedo que no se me estampe bien en este formato. Pero me parece este librito, este journal, este, no sé cómo llamarlo, este cuaderno, me parece ideal. Me parece súper bonito. O simplemente poner colores, carta de color, rellenar pues con las stickers, con trocitos de papel, con el washi. Ir haciendo simplemente composiciones, o sea, tampoco una cosa súper cargada de pastas de todo tipo, sino a lo mejor una paginita de estas cada vez, ¿vale? O sea, de este tipo, de aquí. Y aquí a lo mejor poder hacer una cartita de color de lo que estoy usando. Creo que lo voy a utilizar un poco así con acuarelas, metalizadas, pero como algo muy suave. Creo que esto lo subiré a Instagram. Ya os digo que si el proceso es un poquito así elaborado, pues lo subiré yo creo que a Patreon. Mirad que las páginas son como muy... no son todas iguales, son muy... pues como muy hecho a mano. Me gusta mucho. Y yo creo que rellenaría esto, a lo mejor algún pequeño bocetito, un poquito así. ¿Qué opináis? ¿Cómo lo veis? ¿Qué os ha parecido el contenido de la caja confeti? ¿Qué os ha parecido esto que me dieron en la feria? ¿Qué os han parecido las cintas? ¿Qué os ha parecido todo lo que os he enseñado? Que os he enseñado un montón de cositas. Esto es de todo de la papelería de Lola. La caja confeti, pues todas estas compritas son de... vamos, y todas estas cositas son del stand que de la feria. ¿Qué os ha parecido? Os leo en los comentarios, amigas mías. Y si no me seguís en Instagram y lo utilizáis, ¿vale? Si no lo utilizáis, pues no. Pero si estáis en Instagram y no me seguís, dadle a seguir porque seguramente vaya haciendo pequeños reels de pequeñas cosas que haga por aquí. Puede ser que haga ilustraciones y cositas. Así que, mi gente, espero... voy a hacer una paginita de este journal. Por aquí tengo este sello que lo estampé. Es un sellito que os tengo que enseñar, que me pillé en la feria también. Es de la marca Florilege. Trato de dejaros enlaces de las cosas que voy utilizando. Algunas ya os aviso que os las voy a enseñar en otro haul. Pues de eso, de las cositas que me compré en la feria. Y es un sellito de estos de madera muy chulo que lo estampa con una tinta así marroncita de estas de VersaFine. Y la verdad es que voy a hacer una paginita como sin más. O sea, yo creo que este journal lo voy a ir rellenando pues no con mucho volumen, pues porque si no va a ser un lío, pero así, como con cuatro cosas, un poquito de color. No sé si subiré lo que son las páginas así aquí a YouTube, porque van a ser cosas como muy sencillas, pero sí que grabaré para Instagram, seguramente Reels. Mirad, por aquí tengo la carta de color que tengo de los pigmentos o los colorantes y todo esto. Esto lo tengo, el proceso de esta cartita de color lo tengo en Patreon junto con técnicas que se pueden hacer con estos materiales. Así que si os apetece ver contenido más de tutoriales, paso a paso, reseñas más extensas, pues libros, un poquito así, tenéis disponible Patreon. Os podéis suscribir y ver todo el contenido que tengo por ahí. Así que nada, un poquito de polvitos de estos, voy a echar un poquito de agua, no demasiada. También tengo ganas de usar este journal haciendo como cartita con acuarelas, pero bueno, pues ya será en otra página. Creo que solamente voy a ir rellenando las páginas de la derecha porque la página de la izquierda se me hace como que va a ser dificilísimo rellenar. Así que me parece que solamente pues voy a ir rellenando la derecha y si acaso en la página de la izquierda, la que está justo al lado, pondré a lo mejor algunos toquecitos de color porque es tan gordo que es que va a ser súper difícil. Bueno, estas son unas cintas nuevas que tiene Lora Bailora, que la verdad es que son una monada, son como de un papel y bueno, me pillé casi todos los colores que vi y la voy a pegar por ahí. Mirad qué chulo queda el fondito así con los colores, aunque lo tapo bastante con el sello. Voy a pegarlo la tirita esta de papel, que es un color así mostaza que creo que va súper guay. Se lo voy a pegar ahí un poquito con pegamento. Voy a rellenar un poquito más porque es que lo tapo prácticamente todo con el sello. Y me encantan estos, las infusions, me encantan. Son mis pigmentos favoritísimos o colorantes
favoritísimos. Mirad qué efectos más chulos y bueno, me flipan, o sea, mis favoritos total. Así que nada, voy a ir secando un poco la página. Queda súper mono, así tan rústico. Bueno, estos cuadernitos me encantan. Ya sabéis que tengo otro, que además me lo llevé en una feria también, pero es un tamaño un poquito más grande, y lo que hice fue cortarlo y partirlo, no sé si en dos o en tres, ya os lo enseñaré en algún vídeo. Y bueno, le he puesto un poquito de cinta doble cara aquí al sello, le voy a poner unos troquelitos de pues unas plantitas, que yo creo que este troquel es de Craftelier, pues por rellenar así un poquito. Y no voy a poner mucho más, ya os digo que van a ser páginas muy sencillas, entonces yo creo que no va a merecer la pena ni grabarlo en plan vídeo para YouTube, porque van a ser procesos súper sencillos. Entonces, bueno, si hubiese a lo mejor alguno muy, muy elaborado, pues no sé si lo subiría por aquí a YouTube o a lo mejor lo subiría en Patreon, depende, no lo sé. Seguramente en Reels de Instagram va a estar sí o sí. Así que si utilizas Instagram, me puedes encontrar por allí como Laura Inguz, igual que aquí. Y por allí subo bastantes cosas que luego aquí a YouTube no subo, porque trato de luego subir aquí los reels que subo a Instagram, pero se me olvida, chicas, la verdad se me olvida. Así que pues podéis verlo también por Instagram si es que utilizáis esa plataforma. Un poquito de dorado máximo, así un poquito salpicado por las hojitas, que no estén así tan blanquitas, un poquito por ahí arriba. Dejo por ahí un poquito de hueco sin poner nada ahí arriba a la derecha, salvo esos rayajos que hice con uno de los lapiceritos estos de Distress, para que haya una parte como sin nada y que no esté todo tan súper recargado. Y la verdad es que me gusta mucho el journal. El hecho de que tenga los bordes así como cortados, como rasgado, hace que me dé como menos miedo. O sea, para la gente que tenga ese miedo a la hoja en blanco, como ya está medio roto, entre comillas, así que está como rasgado, es como que, no sé, invita a crear mucho más fácil. No sé, me gusta mucho, la verdad. Y pues nada, pues así es el proceso que he hecho, muy sencillito. Esta es una primera página. Estoy pensándome si voy a hacer una portada y ponerle un lomo a este proyecto. Es posible que haga alguna cosita extra. Así que bueno, no sé si subiré cosas a Patreon. Seguramente si lo encuaderno irá a Patreon. Así que nada, chicas, estad pendiente de las redes, que os voy avisando de todo lo que voy haciendo. Y espero que os haya gustado este proceso, espero que os haya gustado este vídeo, que os haya pues inspirado, que os haya venido bien a conocer otros materiales. Y de todo corazón, como os digo siempre, gracias por el apoyo. Si habéis llegado hasta aquí, al final del vídeo, iba a decir del libro, me podéis poner, yo qué sé, un emoji de plantita. Y así ya sé que has llegado hasta el final, te lo agradeceré infinito. Los comentarios, las suscripciones, ya sabéis, todo ese apoyo que es tan necesario y que hay que ir mendigando, que es una pena. Pero bueno, para poder seguir con el canal tiene que ser un poco así. Mi gente, espero de todo corazón que estéis súper bien. Nos vemos prontito en otro vídeo. Os mando un beso gigante. Chao.